Una última moción del Grupo Socialista para la creación del Centro Municipal de la Mujer. Antes de abrir este debate, les recuerdo a los intervinientes que, por acuerdo de Junta Portavoces, el punto siguiente, que era el de la aprobación del reglamento del Consejo, se subsumía y que no habrá más que un debate. Es decir, aquí hablarán ustedes de este tema y del siguiente, porque en el punto tercero no habrá debate, sino votación de forma directa. Para la presentación del mismo, la señora Barrios tiene la palabra. Un momento, perdón. Ahora. Muchas gracias. Buenos días, compañeros y compañeras de corporación. Bien, decía antes el señor Blanco que no traíamos ninguna propuesta. Lamentablemente se acaba de marchar y no puede oírle. Pero decía que no traíamos ninguna propuesta positiva y en este caso, desde luego, que así es. Con la intención de que todos y todas estemos de acuerdo en algo que nos debería unir, que es la lucha contra la violencia de género. La pasada semana asistimos al asesinato de 4 mujeres en 4 días a causa de la violencia machista. Y les voy a pedir a estas alturas ya, y con la sexta moción que presentamos será complicado, pero sí que hagan un ejercicio de reflexión y piensen qué es lo que hubiera pasado si estos 4 asesinatos fueran por otro tipo de terrorismo. Simplemente que imaginen qué hubiera sido. La violencia de género no cesa y por eso creemos que no se puede bajar la guardia en ningún momento. Se trata de uno de los problemas más graves de nuestro país, pero la crisis está haciendo que los recortes también se sucedan en temas de igualdad. El pasado año, por ejemplo, se recortó en programas de sensibilización a nivel estatal hasta un 21% y en igualdad de oportunidades otro 18%. El año pasado cerró sus puertas en nuestra ciudad el Centro de Igualdad, un centro de atención integral a mujeres que tenía un horario de atención de 24 horas al día los 365 días del año y que contaba incluso con una casa de acogida, además de atención psicológica, jurídica y social. Desde que cerró sus puertas, nuestra ciudad ha dado un paso hacia atrás. Desde el Ayuntamiento, desde luego, también se trabaja la violencia de género desde varios ámbitos y cabe destacar el policial, la teleasistencia, la atención del CEAS y la labor de carácter preventivo que se hace desde el Plan de Violencia de Género. Pero desde el Grupo Municipal Socialista creemos que hay que ir más allá y por eso presentamos esta moción. Es necesario destacar la labor que en este sentido se hace en Valladolid por entidades y ONGs como Adabasim, que ofrece no solo información, asesoramiento y atención psicológica a víctimas, también asistencia jurídica, personándose como acusación particular en casos de violencia de género y hasta un teléfono de información 24 horas. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente moción. Que el Ayuntamiento abra un Centro Municipal de la Mujer en el que se preste una atención integral, además de asesoramiento, orientación, información y atención psicosociojurídica. Que el Ayuntamiento estudie la posibilidad de firmar un convenio de colaboración con ONGs o entidades especializadas en la materia. Que el Ayuntamiento estudie la posibilidad de instalar el centro en uno de los locales de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda Viva, en una promoción en la que pudiera disponerse de una vivienda para, en su caso, habilitarlo como casa de primera acogida para mujeres que sufren violencia. Muchas gracias. Gracias, señora Barrios. Señora Sánchez. Muchas gracias de nuevo. En diciembre de 2009, el entonces consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón Beltrán, inauguró el Centro de Igualdad de Castilla y León, que pretendía ser el lugar de referencia de la comunidad en la atención a la mujer, tanto en materia de igualdad como también en materia de violencia de género. El centro, gestionado por el Comité Provincial de Cruz Roja en Valladolid y con una financiación por parte de la Junta de Castilla y León de 450.000 euros para su puesta en funcionamiento, disponía de una plantilla inicial de 11 personas con formación especializada en igualdad de oportunidades. En este centro se informaba de las ayudas y recursos destinados a las mujeres, incluyendo orientación laboral, cursos de formación, foros y jornadas, fomentaba la autonomía de la mujer en función de su realidad socioeducativa, además de ofrecer un espacio cultural, lúdico, participativo y de encuentro entre personas iguales. Este recurso beneficiaba en particular a aquellas mujeres con necesidades especiales como las que viven en el mundo rural, mujeres con discapacidad o pertenecientes a minorías étnicas. Hay que tener en cuenta que en los casos de violencia de género, si tuviéramos que destacar uno de los pilares más importantes para prevenirla y combatirla, es la atención personalizada e integral para abordar no solo las necesidades urgentes, sino también aspectos sociales, emocionales, legales, formativos o de empleo.
En resumen, es imprescindible la coordinación de los recursos y agentes que intervienen con mujeres en situaciones de maltrato y es necesario el seguimiento de las personas atendidas. Y de eso muchos saben los servicios municipales. Por ello, es lógico que el centro asegurase una atención instantánea a la mujer las 24 horas del día durante los 365 días al año. En sus primeros 4 meses, simplemente, en sus 4 meses de funcionamiento, atendió a 1.690 personas, entre mujeres, hombres y menores. Y de estas personas, 1.305 procedían del ámbito urbano y 385 del ámbito rural. El problema de este centro es que tan solo estuvo en funcionamiento 3 años. El pasado año se cerró dando al traste con la labor de las profesionales que día a día y de manera continuada atendían, orientaban y apoyaban a las víctimas de violencia de género. Además, se cerró justo en el momento más necesario, en el momento en que las personas más vulnerables se encontraban con más dificultades y se encuentran con más dificultades, es decir, en época de crisis y con recortes sociales golpeando duramente. Se cierran recursos cuando la gente más lo necesita. Lamentablemente, esa es la lógica del Partido Popular. Las políticas de igualdad, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, se han puesto en el disparadero y los recortes van en cadena. En todas las administraciones, los recortes en esta materia han sido desmedidos. Las políticas de igualdad a través del programa de promoción y apoyo a la mujer se han reducido 6 millones de euros en los 3 últimos años. Junto a ellos vemos la lentitud, por ejemplo, para abordar nuevas empresas, como las nuevas ediciones de los planes de igualdad y violencia de género. Por cierto, esperamos que las propuestas entregadas por nuestro grupo hace ya 1 año y medio sean tenidas en cuenta cuando se ponga en marcha la evaluación. Y no nos engañemos. Creemos que se recortan políticas de igualdad y prevención de violencia de género cuando no son parte del problema de la financiación de las administraciones públicas. Son partidas anecdóticas comparadas con el montante global del presupuesto, y no me canso de repetirlo. No es entendible que se recorten, no es razonable que estén castigando a las personas más desamparadas. A pesar de las limitaciones, además, hay que valorar siempre el trabajo que se hace, ¿no? Los profesionales de los diferentes recursos municipales como los CEAS, el personal técnico del ayuntamiento y colectivos de mujeres como Adabasim o la Asociación de Mujeres Rondilla, entre muchos otros, siguen trabajando para aportar soluciones y dignidad a las víctimas. Pero la ceguera institucional no camufla la realidad. 9 mujeres han sido asesinadas en el mes de mayo, una de ellas en nuestra comunidad, en León. Y hay que recordar las cifras más cercanas también. 11.000 casos en los juzgados en 7 años en Valladolid. Aunque el impacto cuantitativo de los recortes no les haga reaccionar, quizá el cualitativo sí que lo haga. Es de recibo preguntarse qué se puede hacer ante este problema social. Y concretamente, es de recibo preguntarse qué puede hacer el Ayuntamiento de Valladolid para ir más allá de lo que ya se hace. Los puntos de la moción indican la buena dirección y por eso desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida la vamos a apoyar sin fisuras. De hecho, Izquierda Unida también ha propuesto en varias ocasiones 2 aspectos que pueden ser útiles. En primer lugar, la creación de un centro o casa de la mujer de apoyo inmediato para mujeres víctimas de violencia de género mediante la ubicación clara y visible de un lugar donde las mujeres que lo necesiten puedan acudir. Y en segundo lugar, la constitución de una mesa participativa de seguimiento de la violencia de género en nuestra ciudad, cuyas conclusiones sirvan para fundamentar las políticas municipales en este ámbito. Ambas medidas, al igual que la propuesta en la moción, pueden hacerse a muy bajo coste, ya que la creación de una casa o centro de la mujer en nuestra ciudad puede ubicarse en los inmuebles de propiedad municipal, como ha comentado la señora Barrios, teniendo que aportar tan solo una partida presupuestaria específica para su funcionamiento. Así lo llevábamos también desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida en nuestro programa electoral. Creo, además, que no les costará mucho con 6 millones de euros de ahorro y 8 de recaudación de la nueva tasa de basuras. Gracias, señora Sánchez. Señora Hernández. Bien, pues buenos días. Y yo creo que de ceguera institucional, señora Sánchez, nada. Y, además, que le conste que aquí muchas veces el problema es de duplicidad y no me cansaré de decirlo. Hablaba la señora Barrios de la Administración del Estado y que se habían reducido programas de sensibilización.
no se han reducido los programas que se hacen, lo que se ha reducido es la partida para desarrollar esos programas, que es una cosa diferente. Y desde el punto de vista del Estado se han mantenido los recursos esenciales. El teléfono 016, se ha mantenido el programa de teleasistencia a Tempro, se han mantenido las pulseras antimaltratadores y el número de efectivos destinados a la lucha contra la violencia de género. Es evidente que la igualdad de oportunidades, se contemple o no a través de educación para la ciudadanía, tiene un planteamiento transversal. Y en ese sentido, el Ayuntamiento en los últimos 3 años pues, ha hecho talleres educativos relacionados con la igualdad y con la violencia de género para nada más y nada menos que 20.000 niños y niñas de esta ciudad. Yo creo que, por otra parte, la nueva ley de bases de régimen local, que le preocupa a usted y que no ha aludido a ella en su exposición, desde luego sí que permite la posibilidad de que se aborden este tipo de políticas siempre que haya recursos económicos para abordarlo y una vez desarrollado las competencias propias o aquellas que sean delegadas con la financiación adecuada. Y tengo que decirle, señora Sánchez, que evidentemente la respuesta a la violencia de género es multidimensional e integral. Es que no se puede concebir de otra manera. Y por eso estamos de acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial y por eso las administraciones, en este caso las más cercanas, sobre todo en este caso la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento, las administraciones locales, hemos hecho un verdadero esfuerzo por tejer una red de apoyo integral. Esto significa que huimos de duplicidades y que lo que pretendemos es la coordinación. Ha habido 2 actuaciones importantes. Una, hacer un itinerario que está publicado, un itinerario de atención, tanto en las situaciones en las que puede haber riesgo de maltrato como en las que la situación de maltrato ya es una emergencia, por decirlo de alguna forma. Este protocolo, para que no haya ninguna duda, se financió por el Gobierno socialista en el año 2007 y está publicado. Es un protocolo del Ayuntamiento de Valladolid que coordina todas las actuaciones cuando hay que tener esa intervención integral. Y, por otra parte, en el seno del Ayuntamiento se creó una comisión de carácter técnico, que es la Comisión Interinstitucional. En esta comisión lo que se pretende precisamente es rentabilizar los recursos que hay. Y una de las conclusiones a las que se llegó a través y que relataré en la segunda exposición es que el Centro de Igualdad, en alguno de los servicios que prestaba, estaba duplicando algunos de los recursos que existían por parte no solo de las administraciones, sino de las propias asociaciones. Y esto no es que lo haya dicho la comisión, es que yo, cuando estuvimos haciendo la visita como Consejo de Mujer, esto salió. O sea, no es una cuestión que alguien haya contado o haya reflejado en un papel. Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Y, por otro lado, cuando estamos hablando de duplicar recursos, al final lo que hacemos es una doble victimización de las mujeres, porque tienen que pasar un verdadero rosario de consultas para llegar a una solución de su problema. Yo creo que eso no es la solución. Lo que necesitamos es eficacia en ese sentido en las actuaciones que tenemos. El Centro de Igualdad, como bien ha dicho la señora Sánchez, era un centro de referencia regional. Los servicios que allí se prestaban se han pasado a ofrecer desde la sede de la Consejería de Familia y, como le señalaba, por ejemplo, la señora Barrios hace mucha incidencia en la casa de acogida. Y yo me pregunto, ¿es que en esta ciudad no existe un centro de emergencia? ¿No existe una casa de acogida? Es que esos recursos ya existían, en el primer caso gestionado por Cruz Roja y en el segundo caso por las adoratrices. Y en el protocolo está perfectamente establecido en qué situaciones hay que utilizar este tipo de recursos. Y en cuanto a la actuación municipal, pues es verdad que es una actuación que siempre se puede mejorar. Yo creo que es una, la señora Barrios lo decía además, yo creo que es una actuación que se hace con calidad y que se lleva haciendo muchísimo tiempo. En primer lugar, hay un plan de lucha contra la violencia que tiene un planteamiento transversal. Se implica a los servicios sociales municipales porque siempre nuestro planteamiento ha sido que la atención tiene que ser lo más normalizada posible para las mujeres, pero existen servicios especializados. Este ayuntamiento fue pionero en la puesta en marcha del servicio de atención a víctimas de violencia doméstica en la Policía Municipal. Hay otro tema importante, es que la actuación que se hace también en colaboración con las entidades del sector. Hay unos cuantos convenios con las entidades que tienen y que gestionan los recursos de atención cuando hay que hacer esa intervención porque se ha desatado la situación de maltrato hacia la mujer. Pero también es verdad que tenemos subvenciones para trabajar con el colectivo de mujeres y que el Consejo Municipal de la Mujer, en ese sentido, nos permite una interlocución directa con las asociaciones del sector. Y voy a hacer una
mención precisamente a la segunda parte de la intervención, que tiene que ver con las aportaciones que ha hecho la Asociación Foro Feminista al propio reglamento del Consejo. Yo tengo que insistir que la participación hay que demostrarla andando, o sea, el movimiento se demuestra andando. Entonces, en mi cabeza no concibo que una asociación que está en un consejo no diga absolutamente nada sobre el reglamento de ese consejo durante 8 meses y, haciendo uso de su libertad que la tiene, presente las alegaciones en el periodo de exposición pública. Pero, en fin, esto lo permite el procedimiento y así hay que responderlo. No hemos aceptado ninguna de las aportaciones que hacen, no por prepotencia, como nos decía hace poco Foro Feminista, me acusaba, o por intolerancia, sino porque simplemente pensamos que no lo debemos hacer. Se habla de funciones que están incluidas con carácter general en las funciones que ahí aparecen, o simplemente porque esas funciones no son competencia de un consejo. Eso no ser ni intolerante ni prepotente. Se reiteran aportaciones, muchas de ellas coinciden con las aportaciones que había hecho precisamente el Grupo de Izquierda Unida. Ya se debatió el reglamento inicialmente y se descartaron. Y, por otro lado, hay algunas aportaciones que ni siquiera tienen argumentación para por qué se ha producido esa modificación. Por lo tanto, esas alegaciones no las podemos aceptar. En cuanto a la moción y lo que se propone, han sido muchos los años de debate sobre el Centro de la Mujer, Centro de la Mujer que, por cierto, nunca ha existido administrativamente en este ayuntamiento, aunque siempre se haya vinculado a una insigne política del Partido Socialista que compartió estas bancadas. Pues bien, nosotros seguimos pensando que la actuación tiene que ser normalizada y que no procede duplicar recursos. Se habla de convenios con asociaciones como Adabasmit. Por cierto, Adabasmit tiene un teléfono las 24 horas del día y resulta que el Estado tiene un teléfono 016 y se ha criticado en algunas ocasiones que algunas comunidades autónomas estén tardando en hacer el convenio con el Estado para tener ese teléfono. En el caso de la comunidad autónoma, parece ser que va a ser inminente ya el tener ese teléfono. Por lo tanto, no sé qué sentido tiene que una asociación tenga un teléfono las 24 horas del día. Y, por otro lado, me va a permitir, señora Barrios, tengo una duda. Yo no sé si lo que usted está proponiendo es que Adabasmit gestione el centro. Es que tengo una duda. No sé, no lo dice usted de tal forma que no me queda claro cuál es el planteamiento. Y en cuanto a los locales, es evidente que si ya existe no aceptamos la creación del centro porque entendemos que la actuación tiene que ser normalizada, pero ya le insisto que hay una casa de emergencia y una casa de acogida y, por lo tanto, no entendemos que tenga que haber un local o una vivienda asociada a ese local que viva, además, pues tiene que localizar para que se ponga en marcha ese recurso. Gracias, señor Hernández. Señora Barrio. Bien, yo creo que queda clarísimo, señor Hernández, lo que ponemos en la moción. Léasela. A lo mejor es que no la ha leído con detenimiento, porque viene claramente que el ayuntamiento estudie la posibilidad de firmar un convenio en colaboración con ONGs o entidades especialistas en la materia. No dice más. Dice exactamente eso. Y en cuanto al 016, pues la verdad, me alegro de que lo mencione y no tenga que ser yo la que lo mencione, porque desde luego estamos en una comunidad autónoma que usted dice que es inminente la firma del convenio del 016, esperemos que sea así, porque llevamos años reivindicándolo, años reivindicando. Ahora mismo ustedes presumían de que había un número de teléfono de emergencias, efectivamente el 012, que es para cualquier tipo de emergencia, que deja huella en la factura y que además hay que pagarlo. O sea, que fíjese en qué condiciones estamos en esta comunidad autónoma. Y mire, nosotros estamos preocupados. Decía que no he mencionado la reforma de la ley de bases de régimen local. Voy a hacerlo en mi siguiente intervención y además intentaré hablar del Consejo Municipal de la Mujer, que son temas realmente diferentes y va a ser complejo aunarlos, pero aún así haremos el esfuerzo. Mire, estamos preocupados y porque hay hechos que nos hacen pensar que la igualdad ha dejado de ser una prioridad para el Gobierno del Partido Popular. Y esto se traduce en hechos. Mire, el anteproyecto de la reforma del Código Penal elimina del articulado la expresión violencia de género y la desprotección que supone para los menores el dejar de considerarse agravante que el maltrato se produzca delante de ellos. Esto está pasando, señor Hernández. Desaparece con la LOMCE, que esto no lo ha mencionado, la asignatura de educación para la ciudadanía, una herramienta para la prevención de violencia de género en las escuelas que ahora mismo desaparece. Y eso, usted lo sabe, es básico y fundamental. Y en cuanto a la reforma de la ley local, que está próxima a aprobarse, deja a los ayuntamientos sin competencias en el área de promoción de la mujer, por la eliminación, como sabe usted, del artículo 28. En este borrador, y es grave, ya lo han dicho las asociaciones de mujeres,
No hay alusión alguna a la igualdad, ni a la promoción de la mujer, ni a la violencia de género. Fíjese, en la Ley de Igualdad de Oportunidades, en el artículo 21, se habla de las entidades locales y dice textualmente: las entidades locales integrarán el derecho de igualdad en el ejercicio de sus competencias. Con lo cual, no sé qué pretenden ustedes con este borrador, sin incumplir ustedes mismos, el Partido Popular en el Gobierno, la propia Ley de Igualdad. Además, va a ser imposible incumplir con el mandato de la Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Vida Local, que incide en que las autoridades locales representan los niveles más adecuados para intervenir y que está elaborada por el Consejo de Municipios y Regiones de Europa. Nuestro grupo cree que en esta Carta Europea, y desde luego creemos que ustedes también saben, que el nivel para intervenir en temas de igualdad más adecuado es el local, el más cercano a la ciudadanía y, por supuesto, en el que es más sencillo detectar la violencia de género. Son numerosas las ciudades de nuestra geografía que cuentan con centros de igualdad, centros de la mujer o puntos de información de la mujer, o llámenlo X. Usted hablaba hace un momento de que había servicios y de duplicidad. Yo le hablo de complementariedad, que parece que es una palabra que se le olvide. Mire, decía que había algunos servicios que se duplican, pero evidentemente hay otros que se suprimen. Reconózcalo. Había una atención continuada y un lugar al que las mujeres podían ir las 24 horas del día, los 365 días del año. Y ahora no lo hay. Reconózcalo, que no pasa nada por reconocerlo. En nuestra propuesta, lo que les pedimos es que las mujeres de Valladolid tengan un lugar de referencia, porque lo han perdido, como decía. Se trata de voluntad política, querer es poder. Ya tienen ustedes personal al servicio de igualdad y violencia de género. Háganlo visible, pongan un horario de atención, estudien las posibilidades que les hemos sugerido. Fíjense que hemos hablado de estudiar la posibilidad, que se lo hemos puesto fácil para que aprueben nuestra moción. Mira qué bien suena, señora Hernández. Centro Municipal de Atención a la Mujer, llámelo X, en el que se preste información y recursos para la mujer, información y asesoramiento de todo tipo, orientación laboral y autoempleo, asistencia psicológica y jurídica para mujeres víctimas, oficina de información sexual sobre planificación y métodos anticonceptivos, que ofrezca locales para las asociaciones de mujeres. Suena bien. Y además, una vivienda de primera acogida, señora Hernández, de primera acogida, de tránsito entre una vivienda de acogida y en lo que se toma esa decisión. Mire, el Consejo General del Poder Judicial ha advertido que la respuesta judicial no basta para combatir la violencia machista, ya que las mujeres necesitan una red de apoyo y la merma de estos centros de apoyo y atención puede implicar un gran riesgo para las mujeres. Esta era y es una buena propuesta, reconózcalo, al menos. Reconozca que con este centro de estas características aumentaría notablemente la atención a las mujeres. Lo importante que es saber dónde se va. El Centro de la Igualdad atendió a unas 6.000 personas. Esto solo demuestra que, desde luego, funcionaba y que era necesario. Ciudades como Sevilla, Oviedo, Gijón, Fuenlabrada, Jaén, Toledo, Granada, Valencia, Coruña, Zaragoza, Santander, Santiago, Vigo, Guadalajara, Albacete y muchas otras más ya lo tienen. ¿Por qué no en Valladolid? La violencia de género exige esfuerzo, sí, también económico. No vale con hacerlo justo, hay que hacer mucho más y eso es lo que exigimos hoy. Muchas gracias. Gracias, señora Barrio. Señora Sánchez. Muchas gracias. Señora Hernández, en su intervención, y cuando hablamos siempre de recursos municipales o del ámbito de la igualdad, habla siempre de duplicidad. Yo la verdad es que no lo entiendo en este caso, cuando el Centro Integral de la Mujer era un centro promovido por la Junta de Castilla y León. Hace solo 4 años, ya había duplicidades. Entonces, ¿estamos reconociendo que la Junta gestionaba mal sus recursos? Yo creo que, bueno, hay que aclararse primero. Yo creo que si este centro se construyó es porque había necesidades. Hemos dado datos, los grupos de la oposición, sobre las personas que fueron atendidas allí. Yo creo que no son datos menores, sino al contrario. Si las necesidades además no se han extinguido y desde el ayuntamiento podemos desarrollar competencias impropias, de momento,
¿Por qué no hacerlo? Y más teniendo en cuenta que la dejación de funciones la ha hecho su propio partido desde la Administración autonómica. Yo no veo inconveniente. En mi primera intervención ya he resaltado las bondades del Ayuntamiento y el buen trabajo que realiza su personal en esta materia, a pesar de los pocos recursos con los que cuenta. Pero no solo hay que decir lo bueno, señora Hernández, también hay que hablar de todas las propuestas que han rechazado ustedes en esta materia en los 2 años que llevamos de legislatura. Por no aceptar, no aceptaron una moción de nuestro grupo de hace 4 meses, en la cual hablábamos de la reforma de la Administración local en competencias de igualdad. Y estuvimos debatiendo aquí largo y tendido lo que podría suponer la aprobación de ese borrador según estaba concebido. Además, les solicitamos que en el Consejo de la Mujer se abriera un debate específico sobre esta cuestión, ya que las asociaciones de mujeres tienen mucho que decir sobre que su ayuntamiento pierda las competencias en esta materia. Yo creo que muchas veces se habla de la labor, y lógicamente es normal hacerlo, de la labor que se hace desde el ámbito municipal, pero luego no se plantea ni un problema a los dirigentes cuando les van a pedir seguir desarrollándolas, como es este caso. Yo creo que hacen también falta recursos, ¿no? Hacen falta recursos y cada vez más. Es que es lo típico, ¿no? Muchos recursos hacen falta no solo por la situación económica, sino por sus propias políticas. Muchas veces esto parece un círculo vicioso, y le digo por qué. Yo creo que cuando damos pasos atrás en derechos reproductivos, y eso hace que haga falta más atención. Damos pasos atrás también en autonomía, perdemos protección para los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género, e incluso perdemos el derecho a la tutela judicial efectiva en los casos de divorcio por las altas tasas judiciales. Fíjense cómo están las cosas, cómo las mujeres que son víctimas de violencia de género no van a necesitar más recursos y toda la ayuda del mundo, si me permite decirlo, para poder apoyarlas y que salgan de esta situación. Esta es la otra cara de la moneda, muy presente además en la vida de muchas familias, todos los días, y miles de mujeres lo reivindican en la calle, no lo olvidemos, pero ustedes muchas veces hacen oídos sordos. Hablamos de hacer caso omiso a propuestas constructivas, y ya que tenemos que emplear tiempo en este punto para hablar del reglamento del Consejo de la Mujer, voy a exponer un poco las ideas que hemos llevado desde el Grupo Municipal. Yo creo que también ha hablado de que colectivos muchas veces no participan, concretamente en el Consejo de la Mujer, haciendo propuestas. Lo ha dicho usted antes. Yo creo que la política de ninguneo de 16 años no es propicia para que muchos colectivos se animen a participar, ya que hacer un llamamiento de repente por un reglamento pues no hace que inmediatamente se tengan 500 propuestas encima de la mesa. Yo creo que es lo lógico. Yo creo que la participación hay que fomentarla, apoyarla y cuidarla. Y sobre todo tiene que ser útil, porque si no se tiene en cuenta la gente se cansa. Entre lo más llamativo del texto, que me queda muy poco tiempo, yo creo que hay que destacar que el texto definitivo reduce el número de reuniones anuales a 3, cierra la oportunidad de que cualquier persona del Consejo pueda ostentar la vicepresidencia del mismo. Además, reduce el tiempo para las convocatorias a los colectivos ciudadanos, que veamos y recordemos que estos colectivos asisten de manera gratuita y muchas veces en horario de mañana, por lo que tienen que pedir permiso en sus trabajos para poder asistir. Digamos que la participación a veces en este ayuntamiento cuesta demasiado esfuerzo. Por contra, las propuestas que rechazaron a Izquierda Unida, yo creo que son propuestas muy sencillas y muy económicas. Podemos hablar de coste cero. Propusimos la realización de reuniones abiertas con las organizaciones que trabajan en el día a día con colectivos sociales de mujeres y con víctimas de violencia de género. También hablamos de que entre las funciones estuvieran la realización de debates, reflexiones y trabajos de investigación, o que estuviera representada, ¿por qué no?, la Cátedra de Género de la Universidad de Valladolid para coordinar las actuaciones entre universidad y ayuntamiento. Fíjense qué valor tan valioso desde mi punto de vista. Entonces, la pregunta es por qué la rechazaron sin motivo presupuestario. Señora Sánchez, le ruego concluya. Muchas gracias, voy terminando. Entonces, la pregunta es por qué la rechazaron sin motivo presupuestario de por medio. Esperamos su respuesta. No sé si se darán cuenta, pero rechazar todas estas propuestas de las que hoy estamos hablando tiene un coste social incalculable. Se está perdiendo la oportunidad de realizar un trabajo serio y coordinado con colectivos de mujeres para llevar a cabo la voz de la experiencia y del día a día en el trabajo de integración, inserción laboral o asistencia a víctimas de violencia de género que se desarrolla por parte de dichas asociaciones. Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez. Señora Barrios, para cerrar. Ay, perdón. Ya sé que es tarde, pero... Señora Hernández.
Bien, parece que la señora Barrios quiere hacer una tesis, ¿no? Quiere plantear una tesis. Cuanto más centros de la mujer, menos casos de violencia de género. Y la experiencia nos dice todo lo contrario. La Comunidad Autónoma de Andalucía, que tiene centros municipales de la mujer en todas las capitales... Perdón, ha apagado bien el micro porque hay una interferencia ahí. ¿Quiere apagar y encender, por favor? Ahora encienda... Bien, decía que en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que existen centros municipales en todas las capitales de provincia, pues resulta que es una comunidad que está a la cabeza en el número de asesinatos de mujeres por esta lacra. Ahora mismo va en el segundo puesto, pero si repasamos las estadísticas nos la encontraremos siempre en los puestos de cabeza. En todo caso, si las políticas que ha desarrollado el Partido Socialista desde la Ley Integral y desde la época en la que estuvo en el Gobierno Central hubieran dado sus resultados, pues evidentemente la evolución del número de mujeres muertas desde el año 2003 aquí realmente sería otra y no hay una tendencia a la baja. El Partido Socialista en los presupuestos generales del Estado desde el 2007 al 2011 redujo un 30% la financiación para políticas de violencia de género. Eso es predicar con el ejemplo. Y eliminó la partida destinada a violencia para las comunidades autónomas. Yo creo que esos son referencias importantes. Y me sorprende sobremanera que habiéndose publicado el 29 de mayo que la Comisión de Igualdad del Congreso se habían presentado las líneas para lo que será el futuro Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2013-2016, que incluye un plan estratégico contra la violencia de género con más de 1.500 millones de euros y 250 medidas, no se haya mencionado en absoluto en este salón de plenos. Y, por cierto, señora Sánchez, en este nuevo plan la asistencia jurídica gratuita se garantiza con independencia de los recursos, pero es que las mujeres víctimas de violencia no pagan tasas judiciales. Por lo tanto, no intentemos enredar el mensaje, que es lo que ocurre con demasiada frecuencia en este caso. Yo les decía que nuestra alternativa, desde luego, es la normalización. Cuando ustedes hablan de 6.000 personas que se han beneficiado de este recurso, ¿cuántas eran las que habían ido a ver exposiciones, por ejemplo? Es que me gustaría que eso se desglosase, porque, claro, cuando alguien va a ver exposiciones son grupos numerosos y eso, evidentemente, distorsiona los datos. Nosotros creemos que lo que hay que hacer es coordinar y, desde luego, mejorar, si es lo que hay que hacer, los recursos existentes y sigue habiendo duplicidades. Por ejemplo, un caso evidente es el del asesoramiento psicológico. El ayuntamiento que ha hecho en este caso... El ayuntamiento tiene una serie de recursos a disposición de las mujeres, son prioritarias a la hora de acceder a las ayudas. Hay dos alojamientos provisionales, como ha señalado antes la concejala de vivienda, que dependen de los recursos sociales específicos para ellas. Tienen acceso preferente al resto de los alojamientos provisionales y, desde luego, nos preocupamos también de, en este caso, subvencionar a las entidades del sector. Yo creo que aquí tengo que señalar dos cuestiones relacionadas precisamente con la asociación forofeminista y insisto que no es solo esa asociación la que no ha intervenido. Las respuestas están en la aprobación inicial que fue a comisión y se ha vuelto a responder otra vez exhaustivamente en el informe. Yo estaba a su disposición y lo han tenido en la comisión. Señala la transversalidad. Lo que quiere es que las entidades de un consejo participen en el otro. Es decir, un único consejo sectorial en toda la ciudad, se deduce de su planteamiento. Por ejemplo, en el artículo 1 dice que sustituyamos la palabra mujer por mujeres, que no acabamos de entender, o por ejemplo, que una mayor coordinación entre el Consejo, que es un órgano de participación, y la Comisión Interinstitucional, que no deja de ser un grupo técnico. Y yo quiero terminar con una cuestión. Creo que hemos apostado por incrementar la participación y, señores Bustos, a nosotros la participación nos merece respeto. Y por lo que se ve, a usted la participación para lo que le sirve es para mofarse de sus compañeros de bancada. Gracias, señora Hernández. Para cerrar el debate, señora Barrios. Gracias. Bien, señora Hernández, usted relacionaba antes territorio con violencia de género y eso es bastante arriesgado como mínimo, ¿no? No ha tenido en cuenta ni el número de habitantes, eso para empezar, y segundo, no tiene en cuenta que no solo cuenta en la violencia de género el número de mujeres asesinadas, esconde otro dato, que son miles de mujeres que son maltratadas, no solo son las asesinadas, así que ténganlo en cuenta. Y luego le voy a este dedicado al señor Blanco, porque había hablado antes del legado de los gobiernos socialistas y yo les voy a decir el legado que dejó el Gobierno Socialista en materia de violencia de género. Mire, aprobó e implantó una ley integral contra la violencia de género pionera en el mundo.
Promovió efectivos policiales especializados en la materia. A finales de 2011, España contaba con 1.855. Creó 106 juzgados específicos y 358 juzgados compatibles. Y, además, medidas específicas de protección y toda una serie de ayudas a las mujeres víctimas económicas, materiales, laborales, sanitarias y psicológicas. Bien, con todo esto quería decirle, señor Hernández, que reconozca que el Centro de la Mujer no era solamente un lugar de exposiciones. Lo he dicho, era un lugar donde se prestaba muchísima atención a muchísimas mujeres y era un lugar visible al que se iba. Mire, para rematar y hablar del Consejo Municipal de la Mujer, es cierto que se abrió un proceso de debate en el que el PSOE de Valladolid participó activamente, haciendo varias propuestas que, a nuestro entender, mejoraban el carácter participativo de este Consejo y de otros en los que hemos presentado propuestas. La participación, como bien se decía en la anterior moción, está atravesando momentos difíciles, no en nuestra ciudad, sino en todos los sitios. Y usted, señor Hernández, suele quejarse mucho de que las asociaciones no participan cuando hace algún llamamiento por cualquier motivo. Pero es que ha llegado el momento de hacer cosas nuevas y no quedarse en convocar una reunión. Deben hacerse la pregunta: ¿qué puedo hacer yo para que la participación sea mayor? En el caso que nos ocupa, ha habido aportaciones en el proceso de diálogo y otras después. Y no entendemos por qué, siendo un proceso válido y un paso válido, ni se consideran ni se tienen en cuenta. Nosotros hicimos aportaciones, pero evidentemente hay cuatro que no se nos aceptaron. Esas cuatro las volvía a proponer el Foro Feminista y estaban principalmente centradas en la composición del mismo. No entendemos por qué no hay dos representantes de la Federación de Asociaciones Vecinales de la ciudad, que el ayuntamiento esté representado por concejales que no formen parte del equipo de gobierno, que se recoja que el nombramiento se hará a propuesta, el nombramiento de la vicepresidencia, que es algo que se lo hemos propuesto nosotros y las asociaciones de mujeres, se haga en ese, lo elija el Consejo, no lo elija el equipo de gobierno, etcétera. Pero además es que lo que propone Foro Feminista nos parecen positivas, como bien decía la portavoz de Izquierda Unida, incorporar a alguien, por ejemplo, de la Cátedra de Estudios de Género de la universidad enriquecería este consejo, reconózcalo, o denominar al órgano Consejo de la Mujer y de la Lucha contra la Violencia de Género. Mire, yo le voy a dar un consejo que no es nuestro, es de Albert Einstein, ni más ni menos. Si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Muchas gracias. Gracias, señora Barrios. Cerrado el debate, se somete a votación la moción. Votos a favor, votos en contra. Decae la moción con 12 votos a favor y 13 votos en contra.